Canadá tiene esto del intercambio, ¿no? Hay jóvenes que son excelentes percusionistas y lo aprendieron viéndolo al otro tocar, ¿no? Yo siento que es una necesidad constante de que ese disfrute que uno siente a sí mismo sea, aunque sea la mitad, transmitido a la gente. Pero creo que es una pasión y se vive así, ¿no? Y se nota, la gente que trabaja le pone mucho empeño, está todo el día en esto, está muy tarde, al otro día tiene que andarse temprano y lo mismo. Y estás quizá a 90 kilómetros en otra localidad o a 60 kilómetros y ves a alguien de tu pueblo que te está haciendo el aguante, que te da aliento y quizá que lo cruzas en el pueblo y no lo saludas o no te saluda o, pero ese día está orgulloso de que uno esté representando el pueblo. Ese creo que es la mayor satisfacción, el estar siempre jugando de local.